Sí, al revés, habíamos hecho el recap y después la intro. Ahí sí, nos como un capítulo. Y nos están ahí. Genial, como capítulo de anime. Buenas. Aló, aló. Creo que ahí se ve bien, se escucha bien, por favor confirmen. Bienvenidos al capítulo 7 de nuestra aventura a las nieblas de Anuren. Como siempre, antes de empezar, tenemos que agradecer a las personas que trabajaron en la producción del podcast, que son Bachi, haciendo las animaciones como la que vieron recién, Max, haciendo la música que nos acompaña en el canal, a Cobas, que nos hizo el overlay, y a Azul Rion, que nos hizo los dibujos de los personajes que ahora están en el overlay, y Bachi está haciendo publicaciones en Instagram, así que chicos, son una masa. Y Lu hizo las animaciones de la suscripción, es verdad. Todos hicieron algo, yo no hice nada. Vos hiciste la campaña, Len. Claro, yo hago la otra parte. Max, si querés compartir dónde podemos encontrar más música tuya, dale nomás. Sí, ahí les comparto. Me pueden seguir en Instagram, acá, como Max Cruzpe. Y también pueden ir directamente a uno de mis proyectos musicales que se llama Omelette de Fromage. Tenemos un EP ahí dando vuelta. Nos pueden seguir, nos pueden escuchar, pueden comentar. Mejor. Hay creo que un solo anuncio para hacer. Y es que, bueno, hace unos días ya llegamos a los 5.000 suscriptores y mañana vamos a hacer el evento de festejo de los 5.000. Durante el DM responde por nuestro stream de YouTube, así que esperamos que estén ahí. También esto lo vamos a avisar por todos lados, así cualquiera puede acercarse. Creo que eso es todo, no me estoy olvidando de nada. Confírmenme ustedes. Bueno, creo que no. Entonces vamos a pasar la intro y vamos a empezar a jugar. Ahí estamos. ¿Quieren que empecemos con escenas del capítulo anterior? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué decidieron hacer? Pasó de todo. Denle entonces. Nadie murió, eso fue lo único que no pasó. Buen mundo. Porque Kaiden tiene un giratiempo. Básicamente. Escondido. No me acuerdo cómo habíamos empezado, se me confunde con la anterior. Es que lo primero que hicimos, habíamos llegado a esta aldea. Ah, eso. Y había el nenito que saltaba alrededor nuestro como sapo. Los aldeanos no eran hostiles. ¿Pues? Y de entrada, como nos quisieron ayudar, al parecer estaban en medio de un festival religioso. Y pedimos ayuda para Manrel, que seguía inconsciente por haberse comido el siempre venenoso. Por voluntad propia, obviamente, nadie lo influyó para nada en comer ese siempre venenoso. Después nos encontramos con un intérprete de esta gente. Roberto. Ricardo. Era Ricardo. Ricardo. Que nos contó que estaba ahí hace como 20 años, nunca había aprendido el idioma. Tiene mucho miedo. Eso no lo dijo con esas palabras, pero se nota que tiene mucho miedo que ante la primera de cambio lo rajen. Sí. ¿Y qué más? Creo que habíamos hecho la conexión de que él venía con los otros tres que encontró Cal, a los que luteó. Porque justo nos dijo que eran cuatro también. Y que había llegado a la aldea muy malherido. Le dejamos a Manrel a cargo de esta señora. Y ahí Ricardo Rubén.
Creo que nos hizo intérpretes porque le dijimos medio como directo que lo que estábamos buscando era estos árboles extraños para ver si nos podíamos llevar un par y llevarnos frutas. Uh-huh. Y ahí nos hizo hablar con el de la otra casa, que literal él le dice así. Ese es su nombre. Va cambiando. Claro, y él, cuando le preguntan el nombre, le empuja la cara con la mano al otro. Que él sí soy hablar común. Y no me acuerdo cómo ustedes descubrieron que la viejita también sabía de hablar común, la viejita que estaba cuidando a Manuel. No hablaba común, sino hablaba Grum. Grum, eso, perdón, sí. Pues le estábamos sacando mano en Grum. Y no se escuchó. Claro. Y la ofendieron por algo, y ahí donde es cuando el otro se quedó con miedo de que lo eche, no hagan algo malo, sí, pues, tenga que volver a la situación. Sí. Le pregunté por el sapo que me dijo ayuda y que se fue mágicamente. Eso es cierto. Que puede o no ser el gran Babas. Sí, exactamente. O sea que vieron dos veces un sapo que les hablaba. No, vimos un sapo no. Y después escuchamos la voz de un sapo. Ah, dentro de sus mentes. Puede haber claro. Sido no el mismo sapo. Sí. Y el de la otra casa nos dijo que en realidad lo mágico no eran los árboles, sino que eran árboles normales de manzana, de pera, de lo que sea, sino la tierra, y que lo que necesitaban era buscar tierra. Sí. Así que nos guió hacia un templo que al principio no sabíamos qué era, y después como medio que ustedes se dieron cuenta de que claramente tenía indicios de civilización Grum. Y nos dijo que vayamos a buscar tierra allá. Nos metimos a buscar tierra. Y no encontramos tierra. Encontramos trampas. Y muerte letal. Y muchas piedras. Sí, el pasadizo secretos. Ah, cierto. Sí. Con eso que nos quedamos con ganas de entrar, que lo único que podía entrar había sido Baddins. Y Cal estaba moviendo las piedras. Sí. ¿Cosa? Lo que la tierra es importante, crecía en el árbol afuera del templo. ¿Se acuerdan que los que cosechaban sacaban la tierra esa y se la llevaban? Sí. Continúen. Pero era muy poquito, iba a haber más adentro, supuestamente. O sea que nos vamos a encontrar un árbol gigante ahí adentro. Creo que lo que primero habíamos intentado hacer es entrar en. O sea, íbamos como sorteando los pasillos y todo. Y te metiste en ese pasadizo, pero no te daba la soga, así que no te animaste a seguir solo porque Cal te estaba gritando: ¡Vuelve, Baddins, vuelve! ¡No nos dejes! Consideró desatarse y seguir solo. Sí. Pero después decidió que no era tal vez una buena idea, una idea muy inteligente. Así que decidió saciar su curiosidad en otro momento, y ese otro momento iba a ser apenas Cal termine de sacar las piedras. Por eso lo puso a Cal sacar las piedras. Uh-huh. Hiciste creo otra antorcha y nos fuimos nosotros dos a investigar. Y salió re bien. Yo pensé que Cal se había mandado a sacar las piedras solo. Así no me acuerdo. Sí, estoy bastante seguro que sí. Era imposible sacar todo eso. Yo sé que necesitaba esa. Yo quería que saquen las piedras. No me acuerdo si vos te ofreciste o si yo te lo pedí. Se mandó solo. Perfecto. Oh, eso cree él. Y cuando avanzamos hacia la otra habitación, no sé por qué. Porque has visto algo que te ha llamado mucho la atención. Creo que estabas haciendo inscripciones en las columnas o algo así. Y había una inscripción en la otra puerta y me mandé, porque quien pone trampas en un templo, y caí en una trampa. Uh-huh. Una muy dolorosa trampa. Una trampa que me dejó en menos uno de vida. Que menos mal que vos tenías tu giratiempo. Porque si no, mi próximo personaje es un Firbolg druida, que se llama Alto. Se llama Alto, mágicamente se teletransporta hasta acá. Sí. Para los espectadores, el anterior personaje de Luke en que jugamos era un Firbolg druida, que se llama Alto. Y era verborrágico y era muy divertido de rolear. Sí. Que se tuvo que hacer porque su PJ murió. Sí, sí. Y por eso, la próxima vez, cada vez que un personaje mío muera, voy a tener un druida Firbolg que se llama Alto. Bueno, es la familia. El mismo. Después de esto, sí, detonando un poco.
se encuentran con esta trampa, que Kaiden salva a Vayne. Por ahora el primer personaje de Luciana. Y aparecen estos zombies con armaduras con los cuales pelean. Triunfan descubriendo un poco de táctica. Al parecer están relacionados con el casco que llevan puesto, que es un casco de madera con plumas. Y luego de ese combate habíamos terminado la sesión. Así que, sin más, vamos a empezar. Ahí voy, ¿eh? Ahí déjame poner la musiquita. Ahí se escucha re lindo. Luego de su gran combate contra estas criaturas, volvió a su silencio sepulcral. No se escucha nada nuevamente. Se mantiene la oscuridad absoluta, salvo por sus antorchas que están ahí brillando, y la humedad clásica de la jungla. ¿Qué hacen? Yo voy a sortear la trampa, que recuerdo claramente dónde lo vi a Vines ser Ah, se la marca. un palito, un chisito metido con palitos. Y voy a sortear eso y voy a agarrar la otra antorcha que había tirado por ahí al costado. Si querés me muevo en el mapa para que me fijo la pestaña. Dale. Buggins, ¿cómo te sientes? Un poco adolorido, un poco sorprendido y un poco frustrado. Mira que Okay. 30, 40, 30. En esa cantidad, sí. ¿Tienes alguna poción? ¿Quieres que No, quieres una? tú las tienes todas. Bueno. Okay. Ahí te busca en su bolso. Aquí tienes, Baggins. Gracias. Son 2 de 4 más 2. Pierre. Y ahí. Uno, más dos es tres. Nah, qué. 3 más 2 es 5. Bueno, a ver. Yo estaba en 4. 4 y 5 es 9. Luz. 9 es más que 1. Ah, perdón, me olvidé de una cosita. Ahí está. ¿Vos estabas hablando, León? Perdón, estaba configurando las luces. Ahí deberían poder todos ver sin problemas. ¿Qué cosa? La luz. ¿El resto del mapa Yo hasta o...? ahora, desde Roll20, me veo a mí sola al lado de la antorcha. Claro. Sí. Yo... Sí, Ustedes tienes... en Roll20 se van a ver a sus personajes si tienen luz alrededor. Esta es la maravilla de que no todos tengan visión en la oscuridad. Porque se pueden hacer estas escenas donde hay antorchas, hay luces y paredes y demás. Si no me equivoco, ahora una antorcha la tiene Cal y la otra la tiene Kaiden. Entonces esas son las fuentes de luz. Y solo se va a revelar ese lugar. Yo creo que también me voy a... Sí, voy a tomar una pota. Voy a sacar una.
Para, uno solo se tiró. Ok. 5. Los alivia levemente la poción. ¿Hay lobos? No. ¿Qué? ¿Estás muteado, Lianz? ¿León, estás muteado? Sí. Sí. No, me gusta la música de fondo que estaba escuchando. ¿Qué van a hacer? Se toman sus pociones, se recuperan a sus pies. Están los cuerpos de estos guerreros antiguos. Con sus armas extrañas también, ¿no? La curiosidad académica me lleva a revisar estos cadáveres y ver si tienen algo útil encima. Cal lo acompaña. Bien. No te robes todo, Baggins. No es robar si están muertos. Es saquear. Se asoman. Levantan un poco la armadura de uno. Y el resto del cuerpo se deshace. Solo la parte de la carne. Queda el esqueleto armado, apenas pegado. Pero lo demás cae como cenizas. Parece que solo tienen como objetos todavía fijos. Esa armadura de cuero que les cubría la mitad del cuerpo, el casco de madera con algunas plumas todavía clavadas y esa masa con pedazos de cristal negro. ¿Y qué de esos casquitos de madera con plumas? ¿Están por ahí? ¿O también se les hicieron? ¿Se les hicieron más? Están ahí, están ahí. Ahí cada uno tiene, cada guerrero tiene uno ahí tirado. ¿Quiero? Investigar si alguno de ellos como que desprende magia o algo así. Bueno. Te podés identificar con el hechizo. Tirar arcana a ver si encontrás algún rastro. Voy a tirar arcana. Bien, bien. Están directamente relacionadas con algo del templo. Perdón, ahí va. Encontrás runas arcanas desvaneciéndose en la parte interior del casco. Apenas brillaban. Las marcas caen como ceniza, como el resto del cuerpo. Son símbolos que viste en las paredes del templo mientras recorrieron su camino hasta acá. Así que hay algo que los vincula a este lugar. Eso quiere decir que las inscripciones del templo también son arcanas o tienen algo de magia. ¿A quién le preguntas, Kaidan? Porque acabo de notar y lo agarro una de las máscaras y se las muestro. Que tenía como unos símbolos arcanos, la palabra de la magia, el verbo de la magia, y me sonaba muy similar a inscripciones que estuvimos viendo en el templo. ¿Ustedes recuerdan algo? O sea, siendo que supongo que tiene relación con su cultura, algún tipo de dispositivo o algo así quisiera que gente o cadáveres se reanimaran y atacaran en templos. Es algo bastante específico. Sí, me imagino que sí, pero acá estamos. Intento hacer memoria para ver si recuerdo que históricamente, o sea, que tradicionalmente se usan ese tipo de guardianes en templos. Tira, inteligencia.
Cal está bastante seguro de que no sabe nada de esas runas. 20 total. ¿Por qué no veo tu dado? Ah, porque tengo... Es muy grueso para ser visto por otras personas. Tengo los dados chanfleados, espera un segundo. Ok. Porque... El día de hoy no he conocido ninguna runa asociada a nuestra tribu, Kaeden. Yo sé con 2. Bachi 19. Ahí está. Segundito, vamos a acomodar los dados. Dale. Y dados de Max. Este es el 17 que va acá. Y este es el dado perfecto. Nadie vio nada. Bien. Estás. Después de unos segundos tratando de buscar algo tan específico en tu memoria, vos, los guardianes de los templos Grunts son los verdes. Y están todos vivos. Kal es un ejemplo de uno, digamos. Bien. Realmente no recuerdo nada por el estilo. Sé que usábamos gente viva para custodiar templos. No cadáveres. Es algo muy particular como para olvidarlo. Así que estoy bastante seguro que no recordaría que hubiese cadáveres reanimados en nuestros templos. Eso es interesante porque puede significar un montón de cosas, pero las dos que se me están ocurriendo ahora es que esto lo puso alguien que llegó después de que la civilización de los Grunts está acá, o esto es tan antiguo, que incluso es antiguo para ustedes, y lo hicieron los propios Grunts de antes. Me gusta más la primera teoría, porque también explicaría por qué pusieron trampas en un templo, que es claramente un lugar de adoración donde no debería haber trampas y uno debería poder caminar tranquilo por todos los pasillos sin que blanzas salgan del piso y lo atraviesan. Yo conozco varias casas que tienen trampas para no entrar y proteger cosas que necesitan. ¿Qué? Tiene sentido. Pero usen llaves, usen cerraduras. Claramente no sirvió porque estamos acá dentro los tres. Pero esa puede ser hasta Kaiden. Nosotros ¿qué? Conocemos nuestros templos. Perdón, no te escuché, Max. Que esa puede ser tu casa o las casas de los marangas, pero no de... Pero no nuestros templos. Ah, ¿ustedes no necesitan proteger sus templos de nada? ¡Nosotros los protegemos! Ah, ¿ustedes? Claro, personas como Kal están designadas para proteger los templos. Ah, ¿es la primera vez que llegaría alguien externo a un templo Grunt? No, he visto que llegan sacrificios y tributos. Interesante. Ok. Ahora quiero saber qué están custodiando estas cosas. ¿Quieren guardarse algo de estos restos? Yo voy a tratar de recordar. Si alguna vez escuché alguna historia o como que había una gran proeza de un templo que había que tipo resguardar y proteger, como decir, no, había que proteger al gran, no voy a decir un nombre. Acércate, el gran Babas. Estás muteado. No, no estoy muteado. Yo estoy muteado. León. Ahí está. ¿Esto es historia? Inteligencia. 15. No recordás historias así que estén relacionadas a esto. Sí, de gente protegiendo alguna suerte de templo, que es el templo, el único que hay en la jungla donde ustedes salieron, pero nada más. Ajá. Ok. Igual. Oh. Ah. Mi rodilla. Igual no recuerdo haber protegido algo tan importante para que lo sellen con runas. Estamos metiéndonos en un
creería que en grandes problemas. Un lugar súper interesante, entonces. ¿Quieren seguir? ¿Necesitan descansar? No. Descansaré cuando esté muerto. Eso quizás sea pronto si no te fijas antes en las trampas, Bail. ¿Pero por qué debería haber trampas? Ahora ya sabes que hay trampas. Partí de esa base. Ahora sabes que es un hecho. Gente, no sigue el sentido del común. Podríamos haber descansado mientras estábamos hablando, ¿no? O podemos hacer un breve descanso. ¿Quieres hacer un descansito, Kyle? Capaz que necesitas estirar un poco los músculos después de tantos cadáveres y rocas que moviste. Uh-huh. Yo no tengo problema. ¿Vines? Sí, a ver, ¿por qué no? ¿Qué van a hacer entonces? Yo estaba por hacer algo y me olvidé. Un descanso. Se me había ocurrido algo muy inteligente y se me olvidó. Tan bueno no era, claramente. Intentar recuperarlo. Bueno, van a hacer un descanso corto. ¿Van a hacer ahí donde están, al lado de la pila de cadáveres, o se van a alejar un poquito? Nos deberíamos alejar un poquito. Donde no huela tanto. Donde no huela tanto. ¿Y podemos movernos para...? Sí, me gustó. Exactamente. Ahí. Sí. Yo retrocedí, no sé si prefieren retroceder al montículo de piedras. Ahí es una buena idea. Sí, 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 sí. Bueno, ¿se acuerdan cómo funciona el descanso corto, no? ¿Cómo? No. Bien. Vamos a leerlo rápidamente. No hago descansos cortos desde que era Warlock. Claro. Ah, yo nunca le hice. Bueno, funciona de la siguiente manera el descanso corto. Ustedes tienen una cantidad de dados de golpe iguales a su nivel en este caso, y el dado que van a tirar es el dado de su clase. Cada uno tiene el dado de su clase. Esos los pueden gastar ahora para recuperar puntos de vida o no gastarlos, depende de ustedes. Y pueden gastar varios dados. Así que pueden tirar, no sé, de 10, si tienen de 10 de nivel, y se curan lo que salgan. ¿Me explico? Sí, yo me voy a curar. Si se los gastan y quieren volver a hacer un descanso corto, por ejemplo, que requiere estos dados, no los van a tener. Así que tienen que decir cuántos dados van a gastar. Uno. Uno solo. Yo también voy a usar uno solo. Y voy a usar Arcane Recovery para recuperar un spell slot. Bien, ¿querés explicar algo de eso? No, porque básicamente es durante un descansito corto. Que me relajo y puedo recuperar algo. Un descanso corto es algo así de una hora haciendo actividad ligera. Pueden leer, me imagino que van a estar atentos de todas maneras al dungeon desconocido y de oscuridad absoluta que tiene alrededor, pero de todas maneras pueden relajarse un poquito como ustedes dijeron, ¿no? Cal se va a tirar de panza para arriba y se va a echar una siestita. Yo me quedo ahí cerca de los grooms y voy a sacarme las botas, así tengo las patitas en el aire, y voy a abrir mi libro y lo voy a estar... No voy a descansar, o sea, ni cerrar los ojos ni nada, pero voy a estar súper cerca de ellos. Yo voy a agarrar una piedra y me voy a poner a dibujar cañones en las paredes. Son bocetos y planos. Algunos tienen corazoncitos hacia alrededor. Ah, y voy a abrir la mochila de Cal mientras está dormido y sacar un poco de las raciones. Cal está completamente dormido. ¿Me di cuenta de eso? Eso, ahí tiene que tirar, es una tirada. Tiene un skill check, es eso, loco. Vamos, vamos. Es para compartir eso. Bien. El descanso corto pasa. Es muy poco tiempo. De todas maneras, el silencio del templo se mantuvo. Recuperan las habilidades que sea que recuperen por el descanso corto, más la vida que hayan tirado en los dados correspondientes. Ah, eso.
¿Yo cuánto tengo? No sé cuánto tengo. Yo veo que mi hoja dice uno, pero no sé. No sé un cuánto. Deberían Dice ser un dos, pues son dado nivel de golpe. dos. Ah, dice total dos. Ok. Pero no sé un de cuánto. ¿Es un de ocho? ¿Es un de Vos, seis? un de 10. ¿Debe ser un de ocho? De 8. ¿Ese es tu luz cerca tuyo? ¿O De 8. sí? Bien. Se despiertan nuevamente. Va, se despiertan. Se ponen en acción. Me estás jodiendo. Saquen una. Es parte de tirar los dados, sí. De 1 a Yo 8. saqué un 2. Yo saqué un 2. Y acuérdate que le tenés que sumar su modificador de constitución. Y Ah, con el modificador de constitución. Tenía recuperé toda mi vida. Casi toda mi vida. bueno, yo recuperé casi toda mi vida. Gracias al modificador de constitución. Bueno, Yo ¿y también. qué hacen entonces? Ahora sí, podríamos avanzar, ¿no? Sí. 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 A ver, ¿Cómo que no? tenemos la opción de ir a adelante, de donde vinieron estos zombies, o ir hacia el lugar del que vinimos corriendo con Baggins, que ahí estaba la trampa letal. No sé qué hay más allá de Pasillos. estas columnas y qué hay más allá del otro lado. Baggins, ¿vos llegaste a ver algo de lo que había del otro lado? Recuerdo que había unas inscripciones muy curiosas en la pared, pero no llegué a leerlas porque Ah. el piso se abrió y pasaron cosas horribles. Terribles cosas. ¿Qué prefieren? ¿Ir hacia el fondo de este salón o ir hacia el lugar donde estábamos con Baggins? No me dejan. ¿Qué probabilidad hay de que haya otra trampa Muchas. igual? Diría que un 90%. Y Pero ¿pueden desactivarlas? tal vez, porque creo que ya sé cómo funcionan, es probable que sea un mecanismo de presión, porque fue cuando pisé, desactivó. Así que si voy mirando el piso, Ok. el grupo de entrenamiento de ingeniería van a servir para algo, supongo. Yo quiero Eso suena genial. la habilidad de revisar el piso con trampas que estoy Y involucrado. además de estos esqueletos, ¿había otra trampa? Solo la que esquivamos con Baggins. O sea, solo los esqueletos. No, 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 no. Que Ah. sepamos. Cerca al pasillo al costado hay una Ajá. parte donde vas a ver que hay unas lanzas que salen del piso y hay una que está manchada con mi sangre. Ah, ¿y cómo sobreviviste? No estoy seguro, porque estoy bastante seguro que esa lanza me atravesó, pero luego no. Cal se acerca y lo inspecciona, medio como que lo toca así, como para ver si tiene alguna herida. Increíble, Baggins. ¿Estás ¿Estás lastimado? lastimado? La lanza me cortó. La lanza me sacó la mitad de mi vida. O sea, sí. Ok, tiene una herida, tiene una pero herida, no, pero no no, tiene no tiene agujero, agujeros. digamos. Claro. ¡Wow! Increíble, Baggins. ¿Sí? ¡Eres un dios! Cállense, Riz. ¿No? Despacito y bajito. Sí, no lo sé. Nunca lo probé. Ahora que lo Quizás son pienso, habilidades secretas de los Grunts. Podríamos testear esto más adelante. Podemos intentar clavarte ahora esta espada. Tenemos cosas más importantes que hacer, pero más adelante podríamos testearlo. Ok. Tienen investigación interesantes. Ok. ¿Puedo estar presente? ¿Sí? Genial. Hmm. Bueno, al pasillo derecho o al pasillo con la trampa que Baggins sortió. Bueno, lo bueno es que el pasillo con la trampa ya sabemos que tiene una trampa. No creo que haya Tuya. otro al lado. Oh, sí, ya no puede confiar en este templo. Claramente Pasé no es a un buscar la templo. antorcha y no había otra trampa al lado. Ok. Bueno, Baggins.
Ay, ven, te estás quedando agarradas. ¿Cayen? Ya desde el umbral de la puerta, ahí finalmente Cal nota las lanzas que salen del suelo hacia arriba en la unión del piso con la pared. Oh, ok. Es una trampa bastante grande. Voy caminando con cautela y revisando que no haya nada activable. ¿Quieres que te ate con la soga, Baggins? Si sale alguna trampa, te tiro para este lado. No. Oh, sí, es una buena idea. Oye. Oiga. Si querés, puedo tirar investigación para estar atento a las trampas. Quiero tirar investigación. Tengo más 5 en investigación. Ahí va. Tengo más 5, ¿no? Déjame revisar por las dudas. Here we go. Investigación más 5. Así que 17 más 5. 22. Bien. Y eso que tengo los lentes puestos. con mucha cautela, Vines va tratando de seguir los patrones que encontraste al activar la trampa anterior. Descubrís que no hay ningún otro mecanismo que se active de la misma manera ni que esté escondido. Así que parece ser una habitación segura. Fuera de las trampas ya activas, que claramente está fuera de funcionamiento. Quiero revisar esa trampa que ya está activa para ver si los mecanismos que activan la trampa se ven tan antiguos como el templo o se ven más nuevos. Bien, bueno, no hace falta que tires de nuevo. Te pones a inspeccionar esas partes. Y lo que queda a la vista de la trampa para inspeccionar y demás parece ser muy muy antiguo. No tiene resortes, parece funcionar con diferencia de peso. Y peso, cuerdas y polea, una cosa así, con un peso en un costado. Nada más. Es muy antiguo. Bueno, Kaiden, creo que tu segunda teoría era correcta. Esta trampa se ve muy vieja, se ve tan vieja como el templo. Tal vez puede haber unos 10 o 20 años de diferencia, de eso no lo sabría decir con exactitud. Wow. Pero es muy probable que quienes construyeron esto. Claro, exacto eso. Entonces puede ser que esto no sea realmente un templo. Si ustedes dijeron que no protegían los templos con este tipo de mecanismos porque tenían guerreros. Uh-huh. ¿Saben qué otro tipo de cosas tendrían que ocultar o esconder? ¿Se necesitará algo tan complejo? Bueno, sé que las cámaras donde guardamos los esclavos están protegidas para evitar que ellos escapen y no tener que tener siempre asignados guardias. Uh-huh. Pero esto está tal vez un poco demasiado solamente para unos esclavos. Aunque pueden ser esclavos que no pueden ser detenidos, vamos a decir, de manera física, ¿no? Sigamos avanzando a ver qué encontramos. Ok. Vamos a... Hay otra habitación. ¿Dónde? Parece que más adelante. Antes de irnos, quiero mirar la inscripción en la pared que me habían llamado la atención antes. Bien. Parece... ¿Cómo te abrimos? Se mantienen los motivos de animales y máscaras. Estas máscaras humanoides que habías encontrado la otra vez, pero ahora parece contar una historia. Era lo que vos habías alcanzado a deducir la otra vez antes de tener que esquivar milagrosamente las trampas. Hay una correlación entre lo que estás viendo, pero los símbolos son muy extraños. Este ser que
al cual le parecen todos rendirle culto, que no tiene una forma convencional. El cuerpo, en donde estaría la cabeza, hay como dos serpientes mirando hacia los lados. El resto del cuerpo parece estar hecho de otros animales. Y es más o menos la imagen que se representa en toda esta pared. ¿Puedo tomar notas de eso? Tengo algo para tomar notas de eso. Entre todos los packs que tengo. Estás enfrente de una computadora también. No, no, pero me refiero, quiero que mi personaje tome notas sobre eso, no yo tomar notas sobre eso. Bien, 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 bien. Sí, tranquilamente. Yo estoy enfrente de una computadora, pero tengo un gato en mi regazo, no puedo usar el teclado. Ok. Mueras. ¿Avanzamos? Sí. Voy a venir hasta acá y quiero ver qué hay más allá. Ok, Grounds, esto parece inmenso, infinito. Ok, ok, ok. ¿Dónde están? Ahí estamos. Espera, ¿por qué están apuradas? Déjame que... No puedo pasar. Cuidado con las trampas. Ay, no. Claro. Déjame que vaya primero, que ya sé más o menos cómo se ve una trampa aquí. Ah, vale. Te acompaña con la antorcha. Okay. Voy caminando prestando mucha atención. Está a todo el piso. Está bien. No hace falta tirar de nuevo. Okay. La antorcha ilumina un pasillo, claramente que es una unión entre varias salas, entre las que están ustedes. Acá, en este lugar, parece haber una sala similar. Hacia arriba, hacia esa parte, parece ser el lugar donde estaba todo destruido, en el cual estaba arrancando piedras para poder pasar. Así que seguramente sea la conexión ahí. En este lugar hay una puerta, a ver si se ve. Ahí. Ay, no, no la veo. Hay una puerta Me hace sufrir cerrada. la columna. Cuando acercás la antorcha, se revela una imagen frente a ustedes, que se la voy a mostrar ahora. Me preocupa que el gato me quiera morder la cara. Es medio traidor. La puerta tiene... ¿Qué estás viendo? ¿Alguien? Uy, qué problema. ¿Por qué no les puedo mostrar la imagen? Baggins. ¿Qué está pasando, Baggins? Hay una puerta. Que te abre la puerta. No alcanzo a verla. Espera que me ponga mis goggles. Esperen que estoy teniendo problemas para mostrar la imagen. No sé por qué no me la muestra como yo quiero que la haga. Let it go, let it go. Ah, porque se ve que la imagen también está afectada por tus famosas luces dinámicas. Claro, no, claro, igual no, hay una forma de mostrarlas, pero no me está saliendo, así que... lo que voy a hacer... Vamos a arrastrar la imagen. Es hacer algo más cool. Ahí va. Perdón, ¿eh? Estamos todos acá aprendiendo. What? Ay, vi unas patitas. ¿Viste unas patitas? Unas patitas. Va, es lo que me pareció.
que eran unas patitas. Pegará esto. Ahí va. Bien. Y le voy a dar ahora la clásica. Esto es una manera de chitear las luces. A ver si la ven. Uy, uy, uy. A ver. Se ve a nuestro costado al. O sea, sería. Se siguen viendo unas patas. Si me paro encima, probablemente lo vea. Ahí está. O si me pongo acá, mira. Ahí está. Ahí. Perdón. ¿Qué es eso? Esa imagen aparece frente a ustedes en la puerta. No sé si se va a ver bien en el stream, pero. Ah, sí, se ve bien. Se ve bien. Último, ponerle zoom al espectador. Ah, buena idea. Ese parece no sé pronunciar eso. ¿Qué hace? El chingüengüencha. No sé pronunciar ninguna de esas palabras, Carlos. ¿Qué hacen? A los pies de la imagen hay un hueco circular vacío. ¿Reconocemos esa figura? Esa figura es la figura que vieron en las paredes del templo. Primo, ¿tú no te habías reservado un tesoro con forma particular? ¿Oro? Sí. Sí. Que la habíamos sacado a uno de los esqueletos de otra habitación. Sí. ¿Lo quieres? Sí. Ok. Busca un poco. Encuentro una manzana. La muerde. Aquí está. Gracias. Y pongo la pepa de oro en el hueco que hay delante de la estatua, a ver si entra. Entra. El trozo de oro lo pones, no solo entra, sino que se acomoda solo. Se hunde, dejando un poquito de polvo salir por sus costados. Y se escucha que hace que retumba en todo el lugar. La pared se abre a la mitad. Desapareciendo la imagen que veía, ¿no? Frente a ustedes. Okay. Frente a ustedes una habitación. En la habitación un rayo de luz cae del techo. Vamos a acomodar el stream. Un rayo de luz cae del techo. En él pueden ver las partículas de polvo de toda la habitación. No cae en el suelo, sino directamente sobre un huevo con cáscara, como si fueran escamas de varios colores que brillan con la luz del sol. El nido, si se quiere, donde está apoyado el huevo, está hecho de piel de serpiente desprendida que le envuelve. Este huevo está en el medio de la habitación, como le llama la atención. Y de repente una sombra se posa sobre él. Levantan la vista y por sobre ustedes una enorme cabeza de serpiente se asoma, tapándole el rayo del sol. La serpiente es verde y roja, pero ven algo en sus espaldas.
Alas de colores del arco iris se extienden toda la habitación, casi envolviendo el huevo, como protegiéndolo. Déjeme. Yay. Vaya. Ese no es el gran Babas. No, eso es lo que estaba a poder decirte. ¿Quién es este? No, en sus cabezas se escucha. En sus cabezas se escucha. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Lo escuchan en. En su tono de voz. Ustedes, los grooms, lo escuchan en groom. Como si ustedes estuvieran hablando y bueno, Kaiden lo escucha en común. Tierra. Yo envaino mi espada. La cabeza serpiente se mueve ligeramente, balanceándose hacia los lados. Todavía está atenta. Hola. Buscamos tierra. Tierra. Ustedes son. Los que roban la tierra. No. ¿Nosotros acabamos de llegar? No. No robamos. No. Por eso se la pedimos. Sí. No la robamos. La pedimos. Ajá. Si es que tiene de sobra, si no, no hay molestia alguna y nos podemos ir por donde vinimos. Exacto. Ajá, ¿sí? No se vaya, no se vaya. Ok. Sí, nos quedamos, claro que sí, nos quedamos. Sí, nos quedamos, ¿no, Kaiden? La barra se extiende más sobre el huevo. Esta vez ya lo cubre completamente. Y guarda las alas en su espalda. No está como abrazando el huevo, sino relajándolas. Y le dice: ustedes vienen del pueblo que vive en los árboles. Sí. Ellos están errados. No, me roban el nido que merece el último regalo. Y se mueve la cabeza y le señala el huevo. Ok. Ah, le sacan la tierra que debería ser para su huevo. Yo estoy acá hace mucho tiempo y solo quiero que nazca, así nos podemos retirar. Por favor, dejen, díganles que no lo hagan más. Les imploro. Sí, ¿cómo no? Faltaría más, por favor. Sí. ¿Cómo es su nombre? Siguaconetl. Siguaconetl. Me hace recordar algo. Una de las protectoras. Algo. Ah, ok. Una de las protectoras de Coatlicue. Y el nombre. Lo sienten arcaico. Casi olvidado. Ok. Ok. Sí. Creo que no le vamos a robar sus tierras. ¿Ustedes qué dicen? No, pero... Disculpe. Oh. Nos dijeron que la única persona capaz de salir del templo con vida fue una anciana del pueblo. ¿Cómo fue que ella sobrevivió a esto si le robaba tierra a usted? No lo sé. Pero tuvimos la misma charla y le pedí lo mismo. Pero claramente ignoró mi pedido. Y mi tarea de protección continuó. O sea que estas trampas y estos seres con los que nos enfrentamos, todo fue puesto para protegerlos a ustedes dos y el Iván y este huevo. Sí. Exacto.
Y esa civilización era parecida a mis dos amigos que están acá, y señalo los dos bronces. No. Oh. Y de nuevo, se vuelve a mover, Está muteado. De nuevo. Sacude un poco sus alas y algunas plumas caen a los costados. Pero se para y mantiene su balanceo. Bien. Tenemos un gran problema. Dos grandes problemas. Quizás tres grandes problemas. Yo diría que es más un inconveniente que un problema. El de no cumplir con el contrato, volver con las manos vacías al pueblo o no llevar los frutos. Comidos, pero una serpiente alada gigante. Aunque no, sí. Podríamos... Me parece muy agresiva que digamos. No, por eso. Podríamos preguntarle si conoce algo sobre las frutas, frutos. Parece amigable. Me parece una buena idea. Podríamos preguntarle si ella cree que encontramos alguna alternativa. Porque el problema es que por más que nosotros digamos, sí, no hay problema, pegamos una media vuelta y nos vamos, el vuelo va a seguir viniendo y la ciudad va a seguir viniendo. Y ese va a ser un problema. ¿Podemos preguntarle eso? Sí. No sería. Y le vuelve a preguntar en su cabeza. De la misma manera telepática que le estaba hablando. ¿Qué quieren saber? Uf. ¿Qué pregunta? Un montón de cosas. Pero ahora, una alternativa para que el pueblo ni la ciudad tenga que venir a sacarle la tierra a usted y a ese huevo. Porque nosotros podemos decirle que sí, pero ellos van a seguir viniendo. No sé nada del pueblo, solo sé que me roban la tierra. Tal vez si alguna vez adoraron a la madre, empaticen y estén de acuerdo con la decisión de dejar de robar. En cuanto a la tierra que ustedes le dicen, es el nido de él, es el último regalo. Y vuelve a señalar el huevo. ¿Y el nido de él tiene propiedades especiales? Lo va a nutrir a lo que sea que salga de acá. ¿Hace mucho que está empujando ese huevo? Perdón. ¿Hace mucho que está empujando ese huevo? Así es. Cientos de años. Pero yo no tengo las propiedades para empujarlo. Tiene que tener sol, agua de lluvia. Las lindas. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos algo intermedio y lleva usted el huevo a la aldea? Entonces ellos pueden crecer sus árboles y el nido seguiría, estaría al sol. ¿Estaríamos seguros? La aldea parece, parece gente sencilla pero honesta. No parecen gente agresiva o guerrera. Parecen que tienen un estilo de vida bastante humilde y casi diría infantil, como una civilización que recién nace. Haceme una tira de persuasión.
15, wow. Wait a second. Persuasión tengo 3, así que sería 14. Se enrosca alrededor de del huevo que está protegiendo y le levanta la vista. ¿Y la persona que me traicionó? ¿Y me ignoró? ¿Quién es esa persona que te traicionó? Mira como ella y señala a Kaiden con su cabeza. Supongo que se refiere a la anciana. Sí, pero si ella es la única que se peleó, podríamos hablar con la anciana para explicarle. Ahí no te escuché, Lu. Podríamos hablar con la anciana para explicarle. Tal vez ella no comprendió la importancia de esto. Eso no siempre la dragona se la puede comer. O quizás sí entendió la gravedad de esto. ¿Caldín? No sé. Calculo que la anciana se va a morir de vieja antes de que empujen el huevo, así que eventualmente ya no va a estar más. Si trajeran árboles para plantar aquí y no le estarían sacando tierra al huevo, pero podrían cosecharlo de esos árboles, eso serviría. Porque lo que ellos solo necesitan son árboles y frutas. Más que la tierra. ¿Y por qué no roban la tierra? Hay árboles y frutas en toda la jungla. Porque si tierra hace que estos árboles sean muy extraños y especiales. Si ellos están dispuestos a aceptarme y a mi protegido, Podemos hablar con la persona que te traicionó para tratar de entender sus motivos, porque tal vez ella no lo consideró una traición. Yo tampoco confío en esa vieja. Y ahora que lo pienso, se la dejamos en manos de Macabre. Sí. Y... pero ya tenemos un nuevo capitán, así que... ¡Claro que sí! Y un dios que sobrevive a trampas. Entonces... el jefe de las trampas. Quizás debamos ir volviendo y hablar con esta gente del pueblo, a ver a qué acuerdo llegamos. Sí, creo que sería lo mejor. Sí. Limpiémonos las pies antes de salir para no llevarnos tierra por accidente. Si no volvemos, le dice Kaiden a la serpiente gigante. Eso quizás no sean buenas noticias. Si volvemos, vamos a poder transmitir los resultados. Uh-huh. Intentemos volver lo antes posible. Si después de 2 o 3 días todavía no estamos acá, es porque nos mataron, o nos secuestraron, o tal vez un tornado destruye la aldea. O algo parecido. Sí. Puede ser una inundación también. También es posible que ignore mi pedido. No vuelva. Eso es así. Y se enrosca de nuevo en el huevo. Ahora sí, con las alas protegiéndolo nuevamente. Protegiéndolo así nuevamente con las alas de color arcoíris.
Esta señora es muy dramática. Sí. Yo me estoy haciendo para atrás lentamente y me llevo la antorcha conmigo. ¿Dónde está la antorcha? Aquí está la antorcha. Vamos a volver. Quédate tranquila. What the... No me acuerdo tu nombre. Hasta luego. Señora Q. Bueno, bueno. ¿Qué van a hacer ahora? Volver. ¿A dónde? Y no, hombre, cruza con el chaboncito este. El de la otra casa. Sí, vamos a entrar al templo. Sí, vamos a salir del templo por el mismo lugar donde vinimos. No hace falta que salgan. O sea, el mismo camino lo lleva, es seguro. ¿Vale? Ok. Uy, pene que hice cualquier cosa. Ahí va. Ay, a ver. Ahí está. Están. Salen por las escaleras. Los recibe el sol apenas que... Perdón, era de noche, recordemos eso. Afuera del templo está el árbol, una vez más. Acordate de mutearte, Bachi. Ahí está. Los recibe la noche. Con el ruido de la jungla general, esta vez lo identifican. Está más distante y apagado. Pero no está en silencio absoluto. Al lado del árbol está Ricardo, mirando así atentos a ustedes que salen con las antorchas. ¿Yutier? Mirad. ¿Encontramos algo mejor? ¿Encontramos a un dios? ¿Quiere vivir entre ustedes? No, de carne y hueso. Y alas, y colmillos, y escamas. No sé si era un dios, pero era algo así, extraño. Parecía bastante indefenso para ser un dios. ¿Para mi dios? ¿A un espíritu? ¿Cómo será? ¿Es grandote? Uh-huh. Supongo que esa serpiente les envió a los sapos que decían ayuda. No le preguntamos. Pero si volvemos le podemos preguntar. Pero bueno, Ricardo, tenemos malas noticias. Y buenas. ¿Para mí? Para vos es igual. No te preocupes. Bueno, entonces Ricardo los vuelve a guiar hacia el pueblo. Van a llegar entrada la noche. Se ve bien. Una noche de luna. Sí, voy a borrar los tokens que ya no los vamos a usar. Bien. Llegan por esta dirección. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Ya va. Llegan por esta dirección. Lo primero que cruzan es la casa donde Manrel estaba descansando. Y lo ven sentado. Está de espaldas a ustedes. El resplandor de la hoguera central llega hasta donde están ustedes. De hecho, por los techos de las casas ven que el fuego se extiende hacia arriba. Y se escuchan lamentos en toda la aldea. Manrel está como mirando así de costado. ¡Manrel! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Les indica que se acerquen. Cuando lo hacen... Le señala. Al lado de la hoguera están muchas de las personas que vieron en el pueblo, tal vez todas las personas que vieron. Entre ellos el que vive en esa casa. Y la anciana. Están todos arrodillados, lamentándose hacia la fogata. ¿Qué está pasando, Manrel? ¿Se quedaron sin leña? No tengo ni idea. Yo
estaba tirado en la jungla y me desperté hace un rato. ¿Tirado en la jungla? Con ustedes, ¿te acordás? Ah, ok. Sí, pasaron muchas cosas después de eso, Manrel. ¿Está Ricardo por ahí? Oh. Sí. De hecho, está al lado de ustedes porque él los guió de vuelta. Bueno, lo miro y le tonto. ¿Qué está pasando? Es el día del sellado. ¿Qué significa eso? No estoy del todo seguro, pero creo que se les murió un dios, les mataron un dios, se los encarcelaron hace mucho, mucho tiempo. Ah, genial, les podemos recuperar un dios ahora. Sí. Igual, supongo que sería de muy poca educación y muy irrespetuoso si interrumpimos la ceremonia para decirles: ¡Ey! ¡Su dios está vivo! Creo que... Tenemos un dios de reemplazo. Claro. Quizás tengamos que esperar. Tenemos que hablar con la anciana definitivamente. Y sabe hablar Groom, así que ustedes van a poder contarle las cosas estas. Sí. ¿Y vamos a esperar a que terminen este ritual? Y... yo no sugeriría interrumpirlo. Están solamente llorando. Sí. ¿Cuál es lo que pasó la última vez que interrumpiste un grupo de personas que estaban llorando? No recuerdo. Así de fuerte te golpearon. Eso explica muchas cosas. Sí. Pero, ok. ¿Y qué hacemos? Esperamos. ¿Esperamos? Ricardo, yo generalmente en esta parte estoy ebrio, así que... Ricardo, te presento a Manrel. Ustedes parecen que pueden llevarse muy bien. Se estrechan las manos. Quizás son hermanos perdidos al nacer. Probablemente. ¿Cuál es tu apellido, Ricardo? Mientras tienen este intento de unión con Carlos y Ricardo y Manrel, la anciana se les acerca a ustedes. El primero es solo la silueta de ella con el fuego detrás y todo oscuro. Y camina hacia ustedes. Les habla en Groom, a los Grooms. Así que sobrevivieron. ¿Te sorprende? ¿Los van a matar a todos o van a liberar esa cosa? ¿Cómo? Wow. ¿Cómo haces para pasar de un estado sentimental, triste, a esto? No entiendo. Mira, tiene lágrimas en los ojos, pero está claramente más... es más lágrimas de enojo que de otra cosa, de tristeza o de lamento. Yo también estoy adentro. Y hablé con esa serpiente. Ajá. ¿Sabes lo que pasa si se va? No. No hay más tierra. ¿Saben qué pasa si no hay más tierra? Deja de haber frutos. Ajá. ¿Y después? Pero tenemos una solución. ¿Cuál? ¿Ella puede venir aquí? Ajá. Posible. ¿Por qué? Porque ella puede. ¿Por qué dice que es imposible? Yo ya hablé con ella, dijo que no. Tal vez tuve tiempo para pensarlo de nuevo. Sí. Quizás no confía en ti como nosotros no confiamos en ti. En realidad, yo no confío en ti. Ellos, quizás sí. Manrel se para al lado de ellos y hace... Intenta. Le pega un codazo re fuerte en la costilla. Accedió. Si ustedes la protegen. Sería una protección mutua. Uh-huh. Ustedes simplemente no... rompen sus cosas y ella protege a la aldea de cualquier agresor externo.
aparte, ella necesita la tierra, ustedes necesitan la tierra, ella también necesita sol. En el templo no hay sol, así que si ella puede estar aquí afuera, van a estar todos felices y contentos. Simplemente no tienen que traicionarla y matarla mientras duerme. Le leen la expresión, hay una mezcla de enojo y confusión, y, pero finalmente en el fondo está derrotada ella. ¡Que juzgue el pueblo! Se da media vuelta y vuelve hacia la hoguera. Prima, en realidad está tipo... ¿Qué le dijeron? ¿Que de nuevo se enojó con ustedes? Le explicamos todo y creo que no quiere, tal vez está enojada con la señora serpiente. No, no sé. La señora serpiente era el dios de este pueblo y los dejó o algo así, o la señora serpiente mató a su dios o algo así, y por eso no quiere saber nada con la serpiente. No nos dijo nada. No dijo nada de eso. Necesitamos encontrar al de la otra casa. Él hablaba o decía cosas, al menos. Al de la otra casa. Sí. El que conoce a Ricardo. ¡Ricardo! ¡Ey! El de la otra casa. ¿Suele estar por los alrededores? ¿Dónde suele estar? Y tiene que estar metido en todo el lamento grupal. Ok. Bueno, ¿alguien se quiere acercar a buscarlo? Lo voy a buscar yo. Tú eres el capitán, voy a buscarlo. Oh, ok. Marre, te acompaño. Vamos. te acercás y finalmente podés observar toda la situación. Es fuerte y triste. Están realmente todos lamentados por lo que pasó. Se siente como que también la vegetación alrededor está un poco más decaída, incluso. Escaneas más o menos toda la zona y lo identificas al que vive en esa casa. Es uno de los más grandotes, así que es fácil de ver. Está sentado en una de las piedras, mirando. Ok. Me acerco como... necesitamos tu ayuda. Sí. ¿Quieres acompañarnos? Salimos de aquí. Así no interrumpimos. Se levanta y se aleja de. Primero se aleja del lugar donde está y después lo bordea, siguiéndote los pasos. A vos y a Manre. Okay. Nos acercamos a donde está Kaiden y. Desde tanto. Y Vines. Ok. Aquí está. ¿Alguien le quiere explicar? Pudimos volver del templo y los dos Browns intentaron hablar con la anciana que curó a nuestro compañero, porque pudimos hablar con un ser muy peculiar que vive en el templo, que nos dijo que ustedes le estaban robando tierra que necesitaba para proteger algo súper importante que cuida la región, y la opción, la solución es que este ser venga acá con ustedes para compartir esto mismo que necesitan, que es la tierra. No. Y lo agarra Ricardo. Lo trae hacia... No. Y lo agarra Ricardo, lo acerca hacia... No robamos, no robar. No robamos. Y los mira enojados, rebuznando. ¿Cómo sacan la tierra? ¿Se la piden a la serpiente cada vez que la sacan? ¿Qué serpiente? La que está en el templo. La necesita esa tierra. La dueña de la tierra. Y vuelve a mirar a Ricardo. Ricardo no entiende nada de lo que está pasando. Llévenme. A ver a la serpiente. Bien, pero antes, con una condición, porque necesito entender lo que está pasando acá. Quiero poder respetar los ritos que ustedes tienen. ¿Qué
es lo que están lamentando. ¿La pérdida de qué? Porque ni Ricardo ni Manrel, que estuvieron más tiempo con ustedes que nosotros, supieron decirnos. El día de sellado. Las historias cuentan que hoy hace mucho tiempo perdimos a Coatlicue, la madre de los dioses. ¿La madre? ¡Sí! ¡Esa! Ok, entiendo. Está viva. Y está en el templo. No. Esa no es la madre. Esa no es la madre. Es el hijo. El hijo de la madre. ¿Es la tía, tal vez? ¿La prima? ¿La guardiana? ¿La hermana? ¿La niñera? Algo, pero el hijo de la madre está en el templo y necesita la tierra. Llévenme. Para poder crecer. Ok. Bueno, tal vez ella pueda hablarle en la cabeza como a nosotros y le haga entender mejor todas estas cosas. Bien, lo guían. Sí. Lo guían por la jungla siguiendo el paso marcado. Llegan a la entrada del templo, el árbol está ahí, como él ya los trajo la otra vez, no tiene tierra. De hecho, él mira un poquito a ver si queda algo para sacar. Y en la entrada del templo siente como un escalofrío, él como... Vamos, ustedes están pasando. Vamos. Entra. Y con no, mucha cautela, pero es más respeto que miedo. Claramente este es un lugar importante para él. Los guían por los pasillos, iluminándolo. Obviamente ustedes cómodos, pero él siente un peso al caminar por ahí. Hasta que lo llevan finalmente a la sala donde está la cover. Y la mira. Y le caen lágrimas de adoración. No puede creerlo, las manos se le extienden hacia arriba. Y la serpiente se le acerca hasta acá a él. Y empieza. Y se están mirando un rato largo. Ustedes imaginan, digamos, que como la serpiente habla por telepatía, están teniendo algún tipo de conversación ellos en privado. Así se siente por parte de ustedes. A ustedes la serpiente no les dijo nada. Finalmente. Se da vuelta. El que vive en esa casa, a falta de nombre. Les baja la cabeza en forma de agradecimiento y se acerca hacia la serpiente. La serpiente se corre hacia un lado y él levanta el huevo. El huevo es una cosa así, grandota. Vamos. Y empieza a caminar hacia afuera del templo. La serpiente está como desperezándose un poco en la habitación. ¿Lo siguen? Lo sigo, sí, lo sigo. ¿Eh? Ya con espada en mano, por las dudas. Detrás de ustedes va la coat. No, yo estoy diciendo serpiente, pero es una coat. O la pronunciación correcta. Uh-huh. Cuando pasa por algunos pasillos estrechos, sienten algún quebrar de piedras y caen granitos del techo y demás. La escalera directamente, cuando salen ustedes, ella la rompe. Y estira las alas bajo la luz de la luna y las estrellas, y toda su pluma brillan de repente con un resplandor. Vuelven al pueblo en el medio del rito y él con el huevo en la mano. La serpiente los sigue arrastrándose detrás de ustedes y el pueblo los mira incrédulos. Ahí se dieron cuenta ustedes que Marrel estuvo todo el tiempo al lado. Los acompañó. Y saluda a él. No hiciste nada, Marrel. Le bajo la mano. La Coalt se acerca y las personas
con mucha precaución se le acercan y empiezan a hablarles en el idioma que hablan ellos, que ustedes no pueden comprender del todo. Parece que están pidiéndole perdón o rindiéndole culto. Se sienten, ellos están lamentándose. Y la serpiente está devolviéndole algún tipo de comunicación que obviamente es telepática y privada para ustedes. Finalmente, el que vive en esa casa lleva el huevo y lo pone en uno de los parches de tierra que tienen ahí, que está vacío. Y empieza a juntar todo y envuelve en el huevo. La serpiente se enrosca entre las piedras esas gigantes que tienen como monolitos. De nuevo extiende sus alas en todo su esplendor. El ambiente del pueblo cambia. Se siente más relajado. Más festivo que antes. Es el día del sellado. Y claramente era una ocasión triste para ellos. Pero hoy fue diferente. La serpiente se extiende hacia ustedes. Muchas gracias por lo que hicieron. De nada. Hey, de nada. De sangre fría a sangre fría. Se ríe. Y abre la boca esta vez, dejando de revelar su bueno, la boca de una serpiente que es bastante horrible, pero con sus colmillos gigantes y la lengua. Wow. Debajo de las piedras, del otro lado, ven a la anciana del pueblo, arrodillada, pidiéndole perdón. Y esta vez el pueblo se vuelve hacia ella. El que vive en esa casa se les... Finalmente, después de cubrir el huevo... So, bueno. No tenemos palabras. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? ¿Frutas? ¿Nos pueden cambiar unas frutas? Tal vez unas ramas. Lo que venimos a buscar al principio, que íbamos a intercambiar solo por un poco de tierra y que al final intercambiamos por... ¡Wow! El comienzo de algo increíble. ¡Oro! Dice Manrel. ¡Ah, Manrel! Calladito te ves más bonito. Vuelve. Por favor. Van a tener todo lo que piden. Están invitados a descansar y viajar con nosotros mañana por la mañana, que tenemos que hacer una de las últimas entregas. Okay. Así que disfruten lo que podemos ofrecer. Hoy el festival va a cambiar. Y termina de decir eso y empiezan a sonar los tambores originales que escucharon ayer. Y la gente se levanta y empieza a festejar y se abrazan. Y todos van y le extienden la mano hacia la serpiente una vez más. Ella está quieta, atenta al huevo y a la situación. Así que lo que les ofrecen es pasar un poco de la noche relajados, sin fiesta y pasándola bien. ¿Quieren hacer algo especial o simplemente disfrutar del ambiente y descansar un poco, que hace rato que no duermen? Voy a buscar comida, comer todo lo que pueda y sí, dormir. Idem, Kaiden. Cal se va a acercar a la vieja, le va a decir que sin rencores, pero tiene que aprender a comunicarse. Un buen capitán sabe. Un buen capitán sabe dirigir a su tripulación. No te da la cara para terminar. ¿Y después también si te vas a descansar? Y después sí, se va a poner se va a mamar. Bien. O sea, a tomar unos buenos alcoholes. Bueno, ustedes que Baggins y Kaiden, que comen, toman un poco y se van a descansar, duermen súper bien, re tranquilos. No pasa nada, les dan un lugar cómodo para dormir y para taparse. Cal, que estuvo más de fiesta, tenés unos recuerdos de la última noche. Dormiste bien de todas maneras, pero tenés unos recuerdos en los que estabas con los niños del coso saltando como rana.
Es algo que tal vez dejaste de hacer hace mucho tiempo. Tal vez por vergüenza o por presión social. Sí, sí, sí. Pero sí. Vos caminás en dos patas. De hecho, al principio no le gustaba para nada. Estaba así. Pero bueno, fue parte de la fiesta, al parecer. Me estoy imaginando, onda, el camino hacia el dorado cuando se emborrachan a la noche, como están empezando a dar vueltas de colores, todo. Sí. Esa misma escena, pero con ranas. Pero con ranas. Al día siguiente, como se despiertan, el pueblo está con energías renovadas. El huevo sigue en el mismo lugar, la serpiente también. Y el que vive en esa casa levanta unas. Tiene unas cajas grandes llenas de ramas y frutos de colores que ustedes querían. Se las entrega. Tiene tres cajas, una para cada uno. Ok. Y a Manred le trajo una bolsa. Abre la bolsa. Si la tiene en las manos, ahora sí se la abre. Quiero ver qué hay adentro. Wow. Hay oro. Manred. Habíamos dicho que nada más las frutas, Manrel. Yo lo dije en chiste, pero él entendió de otra manera, entonces. Nada, sí, dale, Manrel. Esos son tipos de Manrel. Un poquito. ¿Cuánto oro hay ahí? Bolo. No es. Muteate, bache. No son monedas de oro, eso es lo que tiene. Son trozos de oro, no está acuñado. Eso puede valer un montón, como puede no valer nada. ¿Qué tan grande es la bolsa? Es una bolsa, sí. Con varios trozos de oro. Oh. Siento que esto es demasiado y tal vez todas las riquezas que tiene el pueblo. Y Manrey lo mira. ¿Eso es cierto? ¿El qué? ¿Es todo el oro que tiene el pueblo? No. Esto es parte de nuestro agradecimiento, ¿no? Hicieron demasiado como para seguir preocupándose. Nos dieron más que cualquier cantidad de oro y señala a la coal que brilla en sus siete colores sobre las piedras. Tengo una última pregunta, en realidad dos. La primera, ¿vamos a poder salir de esta jungla sin que nos ataquen mosquitos gigantes ni nada inesperado y nos perdamos en un loop? ¿O tenemos que hacer algo especial para salir? Yo lo voy a guiar. No se preocupen. Gracias. Y la segunda, es un poco importante. ¿Están preparados ustedes para proteger el huevo y proteger a la serpiente? La jungla. Tiene sentido. Igual, si dejaran esto en secreto, estaría bueno. Nadie lo va a saber. Nadie sabía de la tierra tampoco. Así que el secreto va a depender más de ustedes que de nosotros. Seguramente. Y si alguna vez necesitan ayuda, ya saben. Cal. Manrel, le escuchaste, ¿no? Está mirando la bolsa. Manrel. Yo no sé nada. Yo literalmente no sé nada. Yo no sé nada. Nada de lo que pasó acá. Me comí un 100 pies y ahora tengo una bolsa de oro. Así que es un gran día para mí. ¿Vamos al barco? Vamos. Bien. El que vive en esa casa los guía por toda la jungla. Por un camino que ustedes no habían considerado antes. Jamás. Ni por casualidad. Y llegan en cuestión de un par de horas. Caminando a paso ligero. A una vez más. A Orreri. O por lo menos acá. Ay, ¿por acá? Ahí está. El que vive en esa casa se despide. Tenga un buen viaje, buena salud. La jungla lo va a proteger a ustedes también. Él agarra, tiene un saco con algunas cosas y se dirige al pueblo. Así que volvieron a la civilización, si se quiere. ¿Qué van a hacer? Creo que le debemos una muy honesta y directa charla a ese gnomo.
Cal, si mal no recuerdo, todavía estás guardando esas monedas y el contrato que encontraste de los cadáveres, ¿cierto? Exactamente. Perfecto, porque no va a recibir, creo, ni la mitad de lo que habíamos acordado y nos va a tener que dar lo que le pedimos. Van derecho hacia la región. Vamos. Espera, Kaiden, cuando te refieres a charla muy honesta, te refieres a no del todo honesta, porque no puede ser 100% honesta. Creo que no estoy entendiendo. ¿Que no le podemos contar absolutamente todo? Solamente iba a mencionar la parte de los cadáveres. Ah, ok, perfecto. A eso me refería con honesta, pero no 100%. Uh-huh. La honestidad es relativa. No, no es mentir, si es ocultar la verdad. Se dirigen hacia... Perdón, estoy muteado. Ahí va. Ah, no, estaba muteado. Se dirigen hacia el pueblo, especialmente en la taberna de Ñomo, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a la taberna de Ñomo. Ah, sí, que está ahí, no, de la vuelta. Cuando van cruzando el pueblo, lo ven todo decorado, lleno de decoraciones blancas y negras. La gente es feliz, hay flores colgando de las paredes y ventanas. Todo el suelo está cubierto de pétalos de flores. En la taberna hay una gran, gran fiesta llevada adelante por el bardo, que cuando está con su arpa súper tocando, y atrás de él hay otros músicos también, todos en jolgorio absoluto, y cuando los ve a ustedes le cambia la cara una vez más, tipo. Me he olvidado de ese bardo. Vamos a tener que hablar con ese bardo. Cruzan la taberna, van hacia, suben la escalera, golpean y les abre. Está el Ñomo en su escritorio con las manos apoyadas así. Bien, bien. Creo que era un trato, ¿no? Qué bueno que no estaba escrito, que era de palabra y que tenemos un montón de cosas que hablar. Cierra la puerta. Se tira para Tal, ¿querés mostrarle el contrato que encontramos en la jungla? ¿Qué es esto? ¿Qué le extendés? Mira. El contrato. Ah. El contrato que habíamos encontrado entre la ropa de los compañeros de Ricardo. Exactamente. ¿Contrato? Sí, un contrato. ¡Wow! Un contrato de gente que murió en una jungla, que no nos habías dicho que, ¡wow!, era letal y que nadie volvía. Y son los primeros en volver. Genial. Así que los precios van a cambiar, señora Ture. Me gustaría. ¿Qué tienen? A ver. Primero, quiero que nos muestre, porque claramente está viendo lo que nosotros tenemos, lo que usted nos tenía que conseguir. Bien. Abre su cajón, saca un sobre. Acá están las recetas. Las examino. Las mirás. Tienen una lista de ingredientes y pasos a seguir. En los cuales hay que involucrar magia para hacerlos y necesitan elementos de alquimia. Es claramente una receta, por lo que entendés vos, parece ser correcto. Si querés hacer una tirada de inteligencia para asegurar que lo hagan más. Esto puede salir muy bien o muy mal. 16. Las tres recetas que les digo son las que le pidieron. La miro a Kaiden y hago. Bien, parece que acá mi compañero pudo corroborar que la información que me está dando es correcta. ¿Qué era exactamente lo que habíamos acordado? Y me siento en la silla y me inclino también hacia atrás. ¿Que habíamos acordado que usted iba a recibir todas las frutas y todos los troncos que pudiéramos traer?
Eso era exactamente lo que habíamos hablado. Sí, suena correcto. Bien. No sé ustedes, Bronx, pero yo estoy dispuesto a darle una fruta y uno de los troncos que agarramos. Sí, no le vamos a entregar todo. Ah, ¿no? No. ¿Por qué no? Claramente esto es más valioso de lo que nosotros pensábamos. Voy a considerar que son nuevos en la negociación, así que ¿cuál es su contraoferta por esta fortuna que dicen tener? Al menos una máquina de café. ¿Una máquina de café? Para empezar. No. Tal vez sos. ¿Sabes algo de máquinas? Sí. Sé mucho de máquinas. Estoy dispuesto a darle una máquina de café. Pero una sola, no tengo más. Ok. Lo miro a Vines. Quizás Vines, antes que una máquina de café, sea mejor materiales que estabas buscando para arreglar el barco. Ay, pero se pueden conseguir máquinas de café. Pero ¿cómo? Yo creo que no son tan asombrosas como parecen. Imagínate poder crear ese barco como el que justo estaba al lado de el nube solitaria. Con el otro. Y el nube solitaria. Y el otro maravilloso barco. Y el nube solitaria. Vos podrías hacer eso. Podríamos conquistar los siete mares, Vikings. No con una máquina de café, pero con materiales para el barco, sí. Podría tener una máquina de café adentro. Arreglar el barco, buena idea. Hagamos. Está completamente perdido en su imaginación. Sí, yo estaba notándolo. Bueno, yo creo que, Cal, corregime vos, comprendés mucho más a Bain que yo, pero creo que sí, nuestro compañero está de acuerdo con eso, en vez de la máquina de café. Arreglar su barco. Sí, arreglar nuestro barco. Un momento, podemos pedir mucho oro, y con eso comprar partes y una máquina de café. Que la máquina de café no vale la pena. O podemos hacer lo siguiente. Podemos ofrecerle todas las frutas a cambio de... que nos arregle el barco, que nos dé la máquina de café. Y... ¿tienes algún... necesitamos... Creo que necesitamos algún bardo para el barco. ¿Usted es el dueño de ese bardo? No es necesario, pero un bajo sí es necesario para navegar. Necesitamos como que animar a la tripulación. A ver, sí, a ver, animar tomando café. La máquina de café es muy cara. Y puedo darle la máquina de café o vi su barco y los materiales que requiere para arreglar el barco. Y no, no soy dueño del bardo para nada. Ah, ok. Y no creo que pueda salir de la isla. Así que, dígame. Ok. Bueno, entonces, máquina de café, arreglar el barco por todas las frutas. Manuel. Todas las frutas que tenemos. Tenemos muchas frutas. Manuel se acerca a Baggins. La máquina de café es cara. Y el café es más caro todavía. ¿Eso es bueno? No es malo, porque si tenemos la máquina sola no vamos a poder hacer café. Es muy difícil de conseguir café, no creo que sea algo que crezca en plantas. No, crece en plantas, sí, pero es muy muy caro. Solo crece en Pero solo necesitamos una semilla.
Vamos a ir a ese lugar, pero falta mucho para llegar. ¿Tú qué dices, ñomo? Si me preguntan a mí, usted vi su barco. Necesitan a alguien que arregle ese barco. Ajá. Más que una máquina de café. Yo puedo arreglar el barco. Con los materiales. Sí. ¿Hacemos un trato? Un compás prosperílico sabe dónde conseguirlo, ¿no? ¿Un qué? Un compás prosperílico. No. Bueno, yo creo que tenemos un trato entonces. Cafetera, arreglar el barco por todas las frutas. Bien, bien. Dejen las frutas acá y acompáñenme. Okay. También ¿Cuántas frutas tengo? Tienen un cajón. ¿Por qué las tengo todas en...? Ah, yo pensé ya esto lo teníamos. Yo tenía entendido que esto lo íbamos a meter adentro de este bolso infinito que yo tenía. Está bien. Lo debería haber mencionado en realidad. No hay problema. Hoy vamos a suponer que lo tienen ahí. En cantidad son como 3 cajones de manzana, más o menos, de entre ramas y frutas. Es bastante. No es absurda la cantidad, pero es bastante. Pero, ¿y cuánto, el problema pero para ustedes es que no tienen con qué comparar. ¿Cuánto es? No, por eso mismo. ¿Cuántas frutas más o menos tengo? ¿Tenéis idea? Igual le tengo idea. ¿Cuántos baldes de frutas son? ¿Cuántos baldes de frutas? No, pero digo en unidad. Y le calculaste unas 30 frutas más o menos. Ok. Le voy a dar 20 frutas. Le voy a dar 30 frutas. Me voy a hacer el boludo y voy a sacar 20 frutas. ¿Y los palos? Los palos también, ¿eh? ¿Qué palos? ¿Estos? Eso, todo lo que consiguieron, vamos. Ok, ¿cuántos palos tengo? Eso sí. Diferente tamaño. Ok. Le pongo más o menos. Sí, le doy más o menos a ojo la mitad. Ok. ¿Estos son todos? ¿Cuántos quieres? Todos, ¿estos son todos? Creo que sí, a ver. Acá tengo otro más. Y a ver. Eso es absolutamente todo lo que podemos conseguir. Sí, y acá hay otro más. Gracias, todos hemos sobrevivido a esa jungla asesina. Estamos diciendo la verdad. Ay, no me estoy tirando, ¿para qué? Uno solo tiene que tirar. De hecho, tiene que tirar más. Ah, perdón, no escuché. ¿Qué había que tirar? Mentir. Ah, me parece que. Me parece que ustedes deben tener más. ¿Qué es? Deception. Sí, pero vos sos el que le preguntó. Ok. Ahí lo tiro. Creo. De roto que tem, boom, bam. 10. Vamos. Voy a usar mi reaction para que Cal tenga que tirar de nuevo. Porque veo que eso salió estrepitosamente horrible. Bien, bien. Explica cómo funciona esto. Kaiden está cerca de la puerta ya, como que ella quiere terminar todo rápido, dice. Ve que Cal como que tartamudea, se le traba la lengua, le cierra un ojo y le cierra el otro y como que el niño no se está tragando nada. Y desde atrás de la espalda va a mover los dedos y va a susurrar un par de cositas. Y Cal va a sentir una sensación súper, súper extraña que recuerda haber sentido cuando estaba por atacar al último zombie en el templo. Es como que de repente todo a su alrededor se empieza a quedar en silencio, quieto, y siente como que unos dedos desde atrás de la espalda, que son tan, tan fríos que parecen calientes, lo empujan hacia atrás. Y de repente se vuelve a ver a sí mismo unos instantes atrás, antes de que el gnomo le pregunte de nuevo cuántos tiene adentro de la bolsa. Tira. Alto de Yahoo. 12. Eso parecen todos. Eso sí.
Obvio. Que son todos. No. Bien. Acompáñeme. Vamos a buscar sus materiales. El gnomo los guía por la taberna. En la parte de atrás tiene un taller. Y empieza a dirigirle a sus empleados que agarren cosas, materiales y herramientas. Y las empiezan a apilar en un cajón. Y con esto vamos a ir a hacer una pequeña pausa, ¿les parece? Dale. Dale. Vale. A los que no están mirando, vamos a hacer una pausa de 10 minutos máximo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Quédense para ver cómo termina hoy la sesión. Lo dejamos con el ya volvemos. Y la música de Max. We'll be right back.
se escuchan. Buenas, volvimos. Así que, ¿qué les parece si continuamos con la aventura? Sí. Bien. Después de juntar una gran cantidad de materiales entre maderas, metales, tuercas, tornillos, bulones, toda una gran super variedad de herramientas en un cajón grandote con ruedas, el gnomo se los extiende hacia ustedes y le cierra la puerta del taller. ¿Qué hace? Yo reviso si eso me parece apropiado como para poder arreglar el barco. Un mundo. Hacete una tirada de investigación. Diez. Vos mirás así y te parece poco. Algo vas a poder hacer, pero no todo. Lo que sí te van a quedar las herramientas. No sé si esto será suficiente. Manrel dice, hey, miren lo que no le dimos. Y les muestro la bolsa de oro, de trozos de oro. ¡Ay, escóndelo, Manrel! Bueno, está bien. Estaba festejando. ¡Ey! ¿No era que quería ser misterioso y calladito? Vamos al barco. Bien, antes del barco, quizás deberíamos hacerle una seña al bardo, que parece súper indignado y ofendido, para que se acerque a hablar porque nunca entendió la seña que le hicimos antes. Okay. Yo me quedo, me acerco como a un par de metros del bardo, me quedo parado así enfrente como mirando la música, cruzadito de brazos. Ustedes están afuera del... ¿Estamos afuera? Sí, entro. Llegó al taller. Manrel se queda afuera con la caja. ¿Alguien más se queda con él? La mira acá. Lo voy a acompañar a Baggins. Quédense aquí. Vamos, capitán. Vamos. Bien. Entran a la taberna una vez más. Y ahora escuchan claramente la música. Están festejando el día del sellado. Hay una canción acorde, habla sobre las proezas de serie en el día del sellado y cómo purgó la maldad de la isla y con esto ayudó al mundo entero. Y el oro estaba tocando alegremente una vez más hasta que encontró una mirada con Baggins y bueno, lo miro fija. Yo le hago como muy lentamente. Saco la lengua y me peino la ceja. No, by the way. No tenés ceja, pero... La sería esa parte de la... Se mira. Te das cuenta que no se acuerda de la seña. Me meto la lengua dentro del ojo. Sigue tocando y se ve que está hablando con los músicos mientras toca. No está del todo metido ahí. Y en un momento otro de los músicos suelta el bandoneón que estaba tocando y cambia con él en el arpa. Y él agarra el bandoneón y empieza a caminar entre la gente. Tocando contento, súper alegre. Y se te acerca. ¿Cómo era la seña? Vamos. La seña. Sí, esa es la seña. Ahí voy. Prueba el barco. Okay. Y se vuelve a meter entre gentiles. Vamos, Baggins, vamos. ¿Realmente necesitas un músico? No. Vamos. Bien. Afuera se vuelven a encontrar con Kaiden y Manrel. Que estaban tipo distraídos ahí con la música, tranquilos. ¿Van al barco? Sí. Bien. De nuevo, de camino al barco, toda la isla está vestida de festival.
el camino largo que ven hacia la parte de arriba está marcado con banderines y los banderines están unidos con cadenas. Cuando llegan al muelle, ven a la enorme bestia naval con el mascarón de proa hecho de cadenas y mostrando una figura humanoide, las velas, toda la tripulación ahí adentro. El semiorco de armadura también. Y al costado está el nube solitaria. Esta imagen me rompe el corazón. Lo extrañaba. Qué lindo que es. Y va caminando Manrel tocándole así. Sí. Pero no está caer en la nube solitaria. Desde arriba del barco. ¡Ey! ¡Volvieron! ¡Ey! Y saca su pañuelo así y les hace señas. ¿Qué tal, sonrisas? Todo bien, a ver. Está todo limpio. Juntamos todas las cucarachas en un cajón. Para ustedes dos. Ah, oh, genial. Oh, muchas gracias, sonrisas. De nada. Marrón se le acerca a sonrisas, le da la bolsa. Sí, guarda esto. En la bóveda. ¡Sí, señor! Manrel. Todo el barco no hay bóveda. ¿De qué estás hablando? Este barril no cuenta como bóveda. Se preocupe. Ay, esta gente. Bien, ya estamos pronto para irnos, ¿no? Porque no quiero estar en el medio del festival. Además, vamos a llegar tarde. Y saca su reloj. Tenemos que irnos ya mismo. Apenas llegue el bardo. Oh, genial. Perfecto. Así que deberíamos. ¿Por qué deberíamos alejarnos un poco de ese barco? Porque sí. La gente de ese barco. ¿A dónde va a ir el barco? ¿Va a venir acá? Sí. No tenemos una. No me sale el nombre. ¿Bote? ¿Bote? Como para. Sí. Después. O sea, como para esperarlo o de última le dejamos una nota. Pero no sé si sabrá leer. Ah, cierto. Bueno. ¿Por qué no esperamos en un punto intermedio? ¿Nos alejamos un poco de este puerto? ¿No nos acercamos mucho al otro puerto? ¿Pero nos quedamos a la vista? Por eso no es mi idea. Marrel camina, saluda al resto de la tripulación, ¿no? Yurruel que está ahí, Vidarleana también, y empieza a dar las órdenes para que eleven anclas. Un rato después, en todos ustedes ayudando ahí, el barco empieza a retirarse del puerto lentamente, una vez más hacia el mar. A un kilómetro o dos de la isla, Marrel dice, bueno, yo creo que acá es un buen lugar para esperar, ¿no? Le dejamos el bote ahí. Yo creo que sí, no sé, ¿qué hablaron ustedes con el pardo Bruns? Dijo que iba a venir. Supongo que tendrá mucha fuerza para poder remar y venir solo hasta aquí. No se necesita tanta fuerza. Son dos palancas. Mientras tanto, ¿cuál es el botín? ¿Qué conseguimos? Además del oro. Muchas partes para poder arreglar el barco. Bien, bien. Las ramas, frutas, las pociones. Y las recetas. Y las recetas. Eso lo vamos a poder vender muy, muy, muy caro. Más el oro que tenemos, vamos a poder comprar el pase sin problemas. ¿Qué pase? ¿Qué pase? Necesitamos un pase para poder detenerlos en los puertos de. ¿No? De Siramur. Oh. Ok. Y hay varios puertos de ellos de todo el recorrido, así que necesitamos sí o sí hacer las cosas bien acá para poder comprar el pase porque es muy caro. Ok. Está okay. Bueno enterarse eso después de haber conseguido todo. Pero en un futuro, Manrel, avísanos antes. No hay problema. Que llegué tan lejos.
ahora okay. Vamos a hacer una escuela de magia. Mira, mira la isla. ¿Tenemos que esperar este bardo? Creo que podría ser útil. Creo que deberías cumplir tu palabra, Manrel. Yo no le prometo nada. ¿Cuál es el primero en hablar con el bardo? ¿Qué te hiciste todo el trato? Es verdad, fui yo. A menos que haya sido yo, porque soy el capitán de ese barco. No, fui yo. Vamos a esperar a ese barco. Y se retira a las cámaras de cámara. Me gusta cómo pienso tal. Bien, están en el barco, tienen un rato libre para hacer lo que quieran. ¿Qué van a hacer? Yo voy a quedar cerca de la barandilla, esperando a ver si hay una señal de este chabón. Sí. Yo voy a buscar altavistas, a ver si puedo mirar a la costa y verlo. Se me va a complicar, pero bueno, me tengo que poner un ojo a la vez. No hay. No hay en el barco. No, esa es una compra que tenemos que pensar para el próximo. Fucking catalejo. ¿Cómo puede ser que no vaya? Porque si nunca navegó el pedazo de Manrel. ¿Qué te tiene preocupado, Baggins? Necesitamos más herramientas. Necesitamos cosas que son tan básicas en un barco que me sorprende que no haya. Es como ir a una cocina y que no haya una sartén. Estamos dos sorprendidos. Ay, bien, ¿tú quieres? ¿Sabes magia? ¿No tienes una bola de cristal? No tengo ninguna bola de cristal. Ah, lástima, podría usarla para hacer un. En fin. ¿A todo esto el timón está o hay que repararlo? Chequeo, está reparado. Ah, ya está reparado, ok. Oiga. No le viene mal un service, porque bueno. Pero bueno, está reparado, funciona. Ok. Funciona como el resto del barco. Sí, está todo con el ando. A duras penas, va. A puras. Ok. Agarro una fruta y la empiezo a mirar medio como que. A ver qué tiene esta fruta. Hasta que venga el bardo yo me voy a poner a sacar las herramientas y acomodarla de las partes y todo eso para ver qué es lo que tenemos, qué es lo que falta. Bien. Mirá, la fruta esta tiene más o menos el tamaño de una manzana, pero tal vez un poco más ovalada hacia los lados. Es de un color azul brillante, casi celeste. Y parece, la apretás un poco y la consistencia es como carnosa. No, tal, te estoy viendo. Solo la estaba oliendo. Claro que sí. Te huele con la nariz, no con los dientes. Huele dulce. Solo una mordida. No sabés que puede hacerte eso. Es una fruta, ¿qué puede hacer una fruta? Puede hacerla, podemos vender. Era un 100 pies y miren cómo lo dejó Manrel. Todo es dinero acá. Sí, pero estas frutas la gente las usa para rituales religiosos. Así que no creo que sean venenosas, a no ser que sean suicidios religiosos. Nunca lo sabemos. No conozco nada de ese dios de las leyes. ¿Está Yurruela a la vista? ¿O no, probablemente esté. Ella suele estar en la cocina, abajo, en la parte de abajo. Ok. Voy a retirar un segundo. Voy a hablar con Shurrel sobre esa fruta. Quédense tranquilas. Tranquilos, no voy a comer nada. Más te vale. Yo me quedé cerca de Baggins con las patitas colgando entre la barandilla todavía, mirando a ver si veo algo del maldito árbol. Bajás, te metes adentro del barco, lo recorres un poco y la encontrás a Yurruel en la parte más abajo de todo, que sería la bodega. Uh-huh. Está como una mesita, tiene la caja esa que tenía abierta, las túnicas que había comprado al costado. Uh-huh. Una cajita
negra, de la que tiene un alfiletero, hilos, uh-huh. Y un cuchillito. En la caja está contando así. ¿Todo bien, Shuruel? Cierra. Sí, sí. Junta un poco. Estaba distraída. ¿Necesitas algo? ¿Alguien está herido? ¿Alguien tiene hambre? No, está todo bien. Solamente quería hablarte sobre esta fruta, si la conocías. Es la fruta que tenemos para unas pociones que nos mandó a buscar. Bueno, tú sabes, Manrel y todas esas cosas. Agarra la fruta y la mira, la inspecciona un poco, la golpea, la huele. Bueno, sé que es uno de los ingredientes para una de las pociones, no sé mucho más que eso. Pero no, nada más. Ah, okay. Pensé que ibas a saber más porque de hecho eso es lo que vamos a llevar a la academia donde están tus hijos y quizás habías investigado un poco. Sé que son muy caras y que sirven para la creación de pociones de verdad, ¿no? Porque tal vez se pueden comprar extractos que son más baratos pero no son tan efectivos. No, es todo lo que sé. Ok. Bueno, buenas noticias. No vas a tener que pagar más por la academia de tus hijos. Ya conseguimos todo. ¿Cómo? Conseguimos dinero y las frutas. Pero son para pagar la academia, ¿estás seguro? Algo así, creo. Sería genial. Uh-huh. Porque no me alcanza. Nosotros te vamos a ayudar. Quédate tranquilo, Shurval. Gracias. Bueno, voy a ir arriba a ver si viene ese bardo de una vez por todas. Tenemos que irnos. Ella se da vuelta y lo último que la ves hacer es que está. Las túnicas las extiende sobre la mesa y tienen unos parches y ella las está descosiendo y está tratando de arreglar la parte de los parches. Pero son no son parches de algo roto, son parches de insignias. Ah, ok. Volvés y ustedes están arriba del barco. Sonrisa se le sumó a las herramientas. Y cada tanto él bajaba y traía las cosas que vos ya tenías, como te ayudaba a organizarte tu cosa. Bueno, ¿qué nos falta? El maldito bardo. Yo diría que podríamos irnos a este punto. ¿Cuánto tiempo pasó? Más o menos. Y desde que están acá, unas 2-3 horas. ¿A qué hora les dijo que iba a venir? No nos dijo ninguna hora. Porque también, aparte, dejamos el bote. Bueno, pero lo pudiera buscar yo. ¿Solo? ¿Y si el bardo está en problemas o algo? ¿Y si el bardo está en problemas? Que tenga problemas. ¿Qué se está riendo cuando le ve la expresión? Buen punto. A lo sumo le puedo decir, ¡ey! ¡Problemas! ¡Váyanse del bardo! Eso es lo que un buen capitán haría. Bueno, si quieren ir a buscar el bote, a ver qué saben del bardo, vayan. Y si el bardo no está en ese bote, lo siento por el bardo. Nosotros lo esperamos. Ok. ¿Quieres acompañarme, Baggins? Bueno. ¿Te quieres quedar? No, te acompaño, primo. ¿Qué van a hacer? Vamos a buscar el bote. Ah, bien, sí. Traigan ese bote, lo necesitamos. Es lo único que tenemos, además. No, ok. Y vuelvan rápido, bueno. Porque estamos llegando tarde. Ok. Bueno, nos mandamos al agua. Se tiran a nadar. Ustedes van a nadar hacia el puerto, un par de kilómetros. Nadando estilo rana. Qué bien.
Bueno. Creo que estás muteado. Ahí está. Van a hacer una tirada de atletismo. Como para seguir el curso de recto sin problemas, sin llevarse por la corriente. Es más por una cuestión de lo largo de la distancia que es, que más que otra cosa. Ustedes. Tengo atletismo. 15. 15, bien. Eso. Ahí va. Bien. 20 total. Se tira al agua y van. Como ranitas. Desde arriba del barco se ve como van dejando las onditas atrás de ellos. Y un rato después, llegan al puerto. El bote está vacío. Está ahí golpeando contra las maderas. ¿Está intacto? Está intacto, sí. El barco no está light. Me lo habrán atrapado, se habrá perdido, se habrá olvidado. ¿El otro barco está? Sí. Creo que lo deberíamos haber esperado, ¿no? Pero no podríamos esperarlo al lado de este barco, con la gente que lo quiere colgar. Me hubiese sido muy bien y después nos iban a perseguir a nosotros. ¿No estará dentro de ese barco? Podríamos echar una mirada. Ustedes están ahí charlando en el mar. Sí, al lado del bote Singis. Atrás del bote Singis. Sí. O sea, por un lado, no me interesa tanto el bardo. Por el otro lado, poder entrar a ese barco y analizarlo de cerca sería una oportunidad muy buena como para dejarla pasar. Quiero esa oportunidad. Ah, ok. Veo gente arriba del barco. Del grandote, sí, hay movimiento de tripulación. Ustedes están en la parte de abajo del agua, digamos. Sí. Y se ve gente que pasa por la baranda de la cubierta, pero en todo el tiempo que estuvieron ahí vieron gente arriba del barco. ¿Cómo podemos hacer para subir y que primero no nos secuestren y nos quieran vender como esclavos? Y que nos dejen pasar. Sí, tienes un buen punto, Baggins. Ok. Bueno. Quiero subir, quiero verlo. Entiendo, Baggins. Pero nos van a meter en una jaula como la última vez. Pero ves la forma en que el sol se refleja. Curvas hermosas de ese pañuelo. Bueno. Esto es poesía pura. Recuerda esas imágenes y las puedes llegar a transferir a nuestro barco. ¿No? Como que cuando le arregles. Pero vamos, primo, siempre tienes algún plan, alguna idea abajo de tus mangas. Podríamos ir por abajo y ver si hay una escotilla o algo por el estilo y entramos. Ah, buena idea. Sí, pero si nos agarran. Podemos decir que nos confundimos de barco porque para abajo todo se ve igual. Ay, Baggins. Ha pasado antes. Ok, si no encontramos una escotilla medianamente cerca de donde estamos, nos vamos. ¿Ok? Bien. Ok, vamos. Solo vamos para nadar por abajo. Para aclarar, ustedes van a nadar por abajo del barco buscando un lugar para entrar. Sí, algún lugar para entrar. Bien. Sí. ¿Qué? Yo calculo que si va a haber algo va a estar arriba del nivel del agua, porque si no es como... Probablemente. Sí. Hay un corto gigante. Hacen un recorrido por abajo del agua y lo que alcanzan a ver es, después de la superficie, lo más parecido a una escotilla es las ventanas de los cañones. Que había un montón. Ok. ¿Son cañones que están encubiertos o son cañones que están de tipo bodega en distintos niveles? Tiene 3 niveles de cañones. Ok. Era una bestia marítima. Nosotros no tenemos ni un cañón. Un castillo que flotaba, se sentía para Ok.
Bueno, ¿quieres acercarte, Baggins? Vamos. Ok. Tratemos de ser lo más sigiloso posible. Bien, sí, ¿su plan es meterse a las ventanillas del cañón? Asomarnos. Ay, bueno, un ojo así, de costado. Hagan una tirada de sigilo. Cada uno independiente. Ay, la voy a venir, la voy a venir. Ay, bueno, bien. Yo saqué un 10 en total. Bien. Empiezan a escanear el barco, encontrar un lugar acorde para subir. Por el timón no se puede, por la proa imposible. La parte que está el puerto, el barco, y de este lado, parece ser la más segura. Empiezan a escarbar con las ventosas de sus patas, con miedo, ¿no? Porque se escucha el ruido de la tripulación, el mar golpeando con las piedras y los troncos y el puerto entero. Baggins se está subiendo y se resbala un poquito. En ese poquito que se resbala, se... Cal estira la mano hacia arriba rápidamente para agarrarse de algo y tratar de sostenerlo. Y te agarraste de un cañón. Y te pegaste el cañón. Y hiciste fuerza y el cañón hizo... Se movió hacia afuera. Y salió el cañón hacia afuera sosteniéndose. Vos estás así sosteniendo el cañón y ves el agujero. Y hay una bala cargada en el cañón. Y adentro del cañón se escucha... ¿Quién anda ahí? ¡Nos están robando el cañón! ¿Qué hacen? Nos tiramos al agua de nuevo, claro. ¡Al agua, Baggins! Algo cayó al agua. ¡Investiguen! El cañón se recupera hacia dentro del barco. Ustedes, me imagino que van a nadar hacia... Sí, hacia a la profundidad, lo más profundo. Sí, primero, hacia abajo del barco. Exacto. Para estar escondidos. Y después, bien, para abajo. Ahí no escuchan nada más que el agua. A su alrededor hay un poco de fauna marina, algún pescadito, de los chiquititos esos que viajan en grupos, pero nada más. Algún cangrejo por allá. Si se quedan acá van a estar seguros, eso no les queda duda. Le señalo así como para el lado del bote. Que vayamos. ¿Se van a subir el bote? No, todavía no. El bote está atado. Vamos a chequear. Va por abajo del agua sin problemas, de nuevo. En absoluto silencio, entre comillas, ¿no? Y están ahí, al lado del bote. Bueno, asomo los ojitos, sí, por fuera del agua. Lo voy mirando. Trato de ver si hay alguien del barco que está viendo a nuestro bote. ¿Tira percepción? ¿Por qué tengo que tirar? Bien. Te asomas un poco y no parecen estar atentos al bote, pero sí hay ruido en el puerto, como que están corriendo por ahí. Y hay gran cantidad de gente moviéndose. Bien. Yo también salgo de la superficie un poco. Leo, creo que es hora de irnos, Baggins. Sí, creo. Hagamos lo siguiente. Vamos a desatar el bote. Y no nos vamos a subir todavía. Vamos a empujar el bote. Como que la corriente se lo lleva. Y cuando estemos un poco más lejos de la orilla, nos subimos y remamos como que si nos estuviesen persiguiendo a nosotros, que probable que lo hagan cuando nos vean. Ok, bueno, vamos a hacer eso. Bien. Cortan la soga que está uniendo el bote al puerto y por abajo del agua lo van como llevando, eso es lo que quieren hacer. Sí, lo vamos llevando, exactamente. Bien. Sí. Nadan lento empujando el bote, que es medio molesto porque está a la deriva, es una suerte de peso muerto es. Y lo van guiando. Sienten unos golpes que caen arriba del bote y no saben qué son. Finalmente consideran que están a una distancia prudente. Uh-huh. Salen del agua, miran el bote y hay flechas clavadas en el bote. Y en el puerto
están los de la tripulación estas con unas ballestas así mirando. Ok. Me quedo de nuevo. Sí. Se vuelven al agua y empiezan a caer. Virote. Lo ponemos abajo del barco. ¿Lo siguen llevando? Sí, lo seguimos llevando así y ya fue. Bien. Okay, otro. Es más que guiarlo, vamos a dejar que flote solo a ver si. Sí. Un ratito. Está bien. En un punto, ya unos metros más adelante, dejaron de escuchar golpes, dejaron de caerles virotes. Tal vez atrás cayó alguno, pero se perdió en el mullido del agua constante. Y llegan finalmente al barco. Ok. Tenemos flechas gratis, Baggins. Sí. ¿Cuántas flechas hay? Hay como 7 flechazos. Pirotes de ballestas, en realidad. Pero sí, hay 7. Ah, okay, okay. Optimismo. Pero también tenemos 7 nuevos agujeros en el bate. Pero tú lo puedes solucionar. Hay suficiente pegamento. ¿Cómo le fue? ¿Dónde está el parto? Dice Manuel. No tengo idea. ¿Sabes dónde no estaba? Adentro del bote. Bueno, creo que es momento de irnos. Ese barco nos está haciendo señas. Se asoman y ven que están, yo no hice nada. Están moviendo unas banderas. Yo no hice nada. No hicimos nada. No intentamos robar. Eso es más incriminatorio que si hubieran dicho que no sabían qué está pasando. No sé. Ladrones de cañones, no sé de qué estás hablando, Caio. Ladrones de cañones. ¿Intentaron robar un cañón del barco gigante? No, eso es lo que estoy diciendo. No intentamos robar ningún cañón. ¿Intentaron hacer? Solo tenían que ir a ver si estaba el barco y volver. Permiso. Yo soy el capitán. Y. Gran idea. No. Marrel, juro que un día te voy a tirar por la borda. Yo creo que es hora de irnos, antes de quedarnos a discutir quién hizo qué y quién no consiguió un cañón. Vamos a ignorar las señas del barco gigante que tiene más de no sé cuántos cañones. Esa es la verdadera pregunta, porque no vamos a llegar lejos si decide alcanzarnos. Y ellos vinieron al festival. El festival va a durar 2 o 3 días más. Nos vamos a ir. Sí, deberíamos irnos. Bien, le ven anclas. Hacia la escuela. Aviso por las dudas que se me quedó sin batería el celular y por eso no tengo la cámara. Está bien, no hay problema. El barco empieza a girar. El bote lo vuelven a atar a donde debería ir correspondiente. Villarrena mueve las velas y todo el curso de la tripulación vuelve una vez más a poner el barco en rumbo. Se dirigen otra vez hacia donde Manrel les indica. Con el mapa en las manos, charla con Kaiden y deciden un curso. Es cerca el lugar. Les voy a poner el mapa que ustedes tienen, así más o menos se ubican. Déjenme acá. Ahí se ve bien. Bien. Ustedes ahora estaban acá. Okay. Y la escuela queda acá. Ah, ok. No es lejos. Pero van a estar navegando bastante. Así que sin más preámbulo, se dirigen hacia la escuela. Con muchas preguntas también en el camino, ¿no? ¿Qué pasó con el bardo? ¿Qué van a hacer los del barco? Y demás. ¿Qué van a hacer con esos cañones? Definitivamente no se los van a regalar. Y hasta acá llegamos hoy. ¿Les gustó? Sí, chorro, bueno. Yo pensé que moría. ¿Eran o gaviotas o el bardo estaba dormido ahí escondido de una forma y no lo habíamos visto? No, eran virotes de ballesta. Mirá si el bardo estaba en el bote durmiendo y se lo acaban a flechar. no me la pensé nunca. ¿Por qué nunca revisamos dentro del bote? Buena bienvenida. Ay, no.
Para las personas que nos están acompañando, acá vamos a dejar la aventura. Esto la van a poder ver el viernes. A partir del mediodía va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Esperamos realmente que les haya gustado. Y gracias por pasar. Ahora les voy a dejar con el outro y vamos a ver a quién raideamos. A ver si hay alguien ahí streameando también. Así que gracias por pasar. Chao. Chau. Gracias a todos. Nos vemos el próximo martes.